y que estamos disfrutando. Aquí están, pues, ya los chicos. Ya están toditos sentaditos. No, Tommy, Beto, Eddie, Rodolfo y Joseph, que está aquí solito, pobre. Vamos a hacerle caso a Joseph. Tus amigos, porque están ahí. Tony, papi. A ver, Joseph, ¿dónde metiste la pata? Sí, a ver, cuéntanos. No, es que lo que pasó, estaba en Huacho en un concierto y estábamos ahí cantando todo y vino una chica, varias chicas vinieron y me jalaron y me caí. Y del... tú que no quieres. Bueno, pues hiciste el esfuerzo. Y ya, pues, todo el peso fue sobre ese pie. ¿Cuánto tiempo? Son 2 semanas. Pero a mí me han contado que la verdad que tú te aventaste encima de las chicas. Te saltaste ahí. No fue tanto así, algo parecido, pero no tanto así. ¿3 semanas? Sí, 3 semanas, pero yo hablé con el médico 2 semanas. Porque tengo que ir a Ecuador y... Pero te mandan carta, pues, los chicos. No, en serio, tienes que cuidar, no es cosa de broma. Es el tendón. Ajá, el tendón. Mira, cuídese, pues, nada de estar haciendo travesuras, nuevamente. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? En vez de cuidar a su compañero... No. ¿Qué hicieron ustedes? Lo empujaron. Digan la verdad. A ver, para cobrar su plata. ¿Cuánto tiempo ya de formados, chicos? 3 años ya. 3 años. 3 años ya. Ahora es. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sienten con este éxito? Bueno, a ver, ¿quién me cuenta? ¿No? Muy contentos porque hemos trabajado prácticamente. No es mucho tiempo, pero hemos trabajado duro en todo el tiempo que hemos estado hasta ahorita. Pues. ¿Se van? Ya, no lo voy a decir yo porque me tienen que decir ustedes. Me contó un pajarito. ¿Qué es eso de Ecuador? El do. Nos da una propuesta para irnos el 2 de junio. Vamos a ver más o menos 15 días. ¿15 días a Ecuador? Sí. Qué bueno, chicos. Qué bueno por ustedes y ojalá les vaya lindo. Me imagino que están súper entusiasmados. Oye, ¿y ustedes? Claro, como se van, no aplauden. Aplaudan, los chicos se van. Eso es un error. Sí, ya regresamos. Ah, ya. ¿Qué ibas a decir? No, que Rodolfo tiene algo que contarnos, que ha pasado acá en el grupo y toda la gente se tiene que enterar, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado, Rodolfo? Sea uno de los últimos programas que estemos como Zona Franca, porque nos vamos a disolver, porque... Han pasado unos problemitas un poco tristes, o sea, que contar, ¿no? Y... como grupo ya prácticamente esta creo que es una de las últimas presentaciones que tenemos como Zona Franca. ¿Qué va a pasar después? No, vamos a cambiar de nombre. Es que el asistente nos quiso hacer firmar un contrato que estaba medio fallado. Ok, ¿no? Digamos que ustedes como grupo continúan pero con otro nombre. Los mismos integrantes, los mismos. Las mismas canciones. Ya me estaban asustando, vamos a disolver, me fundieron la probabilidad. Dije yo, ¿qué pasó? La chica ya casi se desmaya. Va a ser los mismos chicos, las mismas canciones y las mismas ganas, ¿no? Eso sí, sobre todo. Yo me imagino que más ganas inclusive. Claro, muchas más ganas. Claro. Muy bien, chicos, ahora seguimos conversando y vamos a seguir bailando. ¿Qué les parece si seguimos bailando? Al ritmo del... El arbolito nos persigue por donde vamos, ¿sí o no? Aquí está el grupo Néctar Internacional.
chicos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo nos hacen bailar ustedes con el arbolito, ah? Bueno, Mónica, ante todo, ¿cómo estás? Bueno, contento de estar aquí. El arbolito, para nosotros es una alegría, ya que este tema es de un compositor peruano. Nos abrió las puertas a nivel internacional. Realmente, y mira, mira. Ahora, ustedes tienen 7 años de formado y cosa curiosa, ¿se formaron en Buenos Aires? Sí, en Argentina. ¿Cómo así? Un poquito cansado, disculpe. Yo sé. ¿Prefieres descansar un ratito? Por favor. Ya, descansas tú un ratito. Ya, y mientras él descansa un ratito, nos vamos con otro grupo. Me encanta porque Tony sale corriendo a volar. Así, ¡vuela, corre!